Es un beneficio para los habitantes acá. Se mira que está mejorando. Ya por lo menos se va a evitar la contaminación. Es de beneficio para todos. Al alcalde que está llevando a cabo este proyecto. Sí, en este momento estamos ya fundiendo losas de concreto hidráulico. Hemos finalizado lo que es la terracería. Y esperamos que en tres fundiciones, tres días de fundición, nosotros terminemos las losas de concreto hidráulico. Bueno, fíjense que el proyecto en sí tiene 135 metros lineales. Vamos a fundir una parte, digamos, de la trocha oeste. Como les dije, eran tres fundiciones. Entonces, si la programación sale perfecta, el viernes finalizaríamos con la pavimentación. Una vez finalizadas las losas, vienen los bordillos y aceras. Entonces, el proyecto yo pienso que de aquí unos 15 días estará finalizado. Antes de la terracería propiamente dicha, y trabajamos en el cambio de los sistemas de aguas negras y algunas correcciones de agua potable. Y ya en este momento, como les decía, la terracería está completa. Y pues la parte que falta, la que más se mira, que son las losas de concreto hidráulico. Es que estas vías, digamos, nosotros la municipalidad las construye para, sirven vialmente. Son, digamos, tramos de calles que han quedado en el olvido ahí por mucho tiempo. Y entonces lo que estamos haciendo es conectarlas con otras vías que están pavimentadas para que sirvan de vía alterna. Pero adicionalmente, mejora la calidad de vida de la gente que vive en el sector.